que todo hay que llamarlo negocio, es negocio, lo de claro. Tren Bala es negocio. Claro, tiene razón. Un país administra. Claro. Y si vos dando una inversión acá, podés solucionar el tema con el Club de París allá. Claro. Y livianar tu deuda externa. Parte del Tren Bala. Que necesitan darle a una empresa francesa el Tren Bala, que es un curro, que son 5 mil millones de dólares. Para que sea... La decisión de construir un tren de alta velocidad. Ay, los trenes, presidente, que vuelvan a recorrer el país como antes. Nos gustaría tener el Tren Bala, pero hoy no podemos. Pero empezar con lo que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. El Río Rizo del Tren Bala. El Río Rizo del Tren Bala. No, cómo no, el de Japón, famoso. No, nadie tiene memoria. ¿No se acuerdan de quién era el Tren Bala? Sí. Se firmará el decreto llamado a licitación pública para trenes de alta velocidad. La decisión de construir un tren de alta velocidad. ¿No se acuerdan de quién era el Tren Bala? Un servicio que realmente es de excelencia y de altísima modernidad. Tenemos que pensar que un tren de alta velocidad para llegar de Rosario a Buenos Aires serían más o aproximadamente unos 45 minutos de viaje. Una cosa espectacular. Siglo XXI. Una obra, un salto a la modernidad. Una cosa espectacular. Siglo XXI. Estamos volviendo a cambiar las cosas. De que cuando nos subimos a una tribuna ya no es para hablar de lo que vamos a hacer, para prometer un futuro de fantasía, ¿no? Un servicio que realmente es de excelencia y de altísima modernidad. Siglo XXI. Ustedes han mostrado muchos casos que fueron muy útiles de ver cómo gente piensa, desde qué lugar opinan. Creo que lo han mostrado muy bien ustedes. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor.